hoy les voy a preparar unas deliciosas albóndigas de carne de res con pollo. Yo voy a utilizar 1 kilo de carne de res molida y 1 kilo de pechuga molida. Sal al gusto. 5 pimientas trituradas. 3 claras de huevo. Para preparar la salsa de las albóndigas vamos a utilizar diferentes tipos de chiles. Los chiles que voy a utilizar son chiles secos. Estos dos chiles son chiles guajillos. El largo es el que no pica y el pequeño es el que pica. Vamos a utilizar 5 chiles largos y 5 chiles pequeños. 5 chiles pasillas. Estos chiles se le llaman chile mora o chiles morita. De esto vamos a ocupar también 5. 5 chiles de árbol. 1 chile ancho. 3 dientes de ajo. 1 cebolla grande. 1,5 litros de agua. Para la salsa vamos a utilizar 1,5 kilos de jitomate. Aquí en México al tomate rojo le decimos jitomate. Viene de la palabra náhuatl. México dio a conocer al mundo el jitomate rojo, ya que solamente en México se cultivaba y se conocía el jitomate rojo. Aquí ya tengo los chiles lavados. He partido la cebolla en 4 partes. Aquí los chiles ya están cocidos. Los vamos a licuar junto con los jitomates. Para sazonar la salsa vamos a utilizar 2 cucharadas soperas de aceite de oliva extra virgen. Para licuar los ingredientes voy a utilizar 1 litro de agua. Agregamos el aceite. Ya que lo hemos pasado por un colador, vamos a licuar el resto de los ingredientes. Y finalizamos licuando el resto de los jitomates.
Le ponemos sal al gusto. Vamos a hacer un centro. Vamos a hacer las albóndigas. El tamaño de las albóndigas es al gusto de cada quien. La salsa ya está hirviendo. Te vamos a incorporar las albóndigas. Yo las voy a hacer medianas. Usted la puede hacer el tamaño que quiera. Y así vamos a ir formando todas las albóndigas. La vamos a dejar cocinándose a fuego alto por 20 minutos. Voy a acompañar las albóndigas con un poco de arroz. Las voy a probar. Estas albóndigas me quedaron deliciosas. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo.